Hay una frase que decimos, Dios los cría y el viento los amontona. El kite es lo más grande que hay. Soy un fanático total de este deporte. No solo es mi profesión, sino es mi pasión. Remind you to listen to the voices in your head. We've been lost, tossed aside. Mi nombre es Diego, tengo 34 años. Mi profesión es el kite. Digamos que todo lo relacionado a lo que hago en este momento en mi vida es todo relacionado con el kite. Para mí es el mejor deporte que existe. Los que son fanáticos del fútbol te van a decir que es el fútbol, pero bueno, para mí el kite es lo más grande que hay. Tengo una escuela de kite, doy cursos, me dedico a eso. And I was on an island, an island for one, burning my eyes, staring at the sun, staring at the sun. And I was always silent, had I gone deaf and dumb. I feel like a loser, cause I never won, well I never. Yo creo que el condimento importante del instructor es relacionarse con el alumno, conocer un poco qué hace el alumno. Tengo alumnos que son ingenieros, tengo alumnos que son abogados, doctores, y siempre les pregunto sobre sus trabajos. Y bueno, tengo alumnos que son unos vagos también, pero hay de todo. Así que creo que ese es el condimento para lo que es la escuela y generar un vínculo con las personas. Eso es muy lindo también, porque es conocer a la gente, conocer la variedad de lo que es este mundo, que hay de todo. Así que eso es un poco lo lindo. ¿Cuándo va a ser para un lado, para el otro? ¿Se olvida de algo? ¿Vas a
Sí, sirve para que ustedes aprendan a dominar la vela. Sí, boludo, todo el tiempo. No digo más. Si yo de acá de acá adelante lo mando a las 12, deja de embolsar, pero el viento pasa a través. Bueno, entrenamiento. Lo más importante en este deporte es el entrenamiento en el agua. Pero bueno, como acá en el río no tenemos las condiciones perfectas para navegar, entre todo un grupo de amigos nos organizamos y tenemos un entrenamiento en un gimnasio de gimnasia artística. Ese entrenamiento está basado principalmente en mortales adelante, mortales atrás, rotaciones, giros, y es muy trasladable al agua, porque en el agua los front loop, los back loop son mortales adelante y mortales atrás, así que es todo muy transferible. Es una opción para lo que nosotros, para lo que es el invierno, para poder mantener el estado físico. Y también tenemos un simulador, que es una barra que colgamos del techo a unos metros de altura, y simulamos bastante lo que es el kite, y ahí probamos las maniobras de handlepass. Esto sirve tanto para principiantes como para expertos, para el día que entramos al agua poder estar un poco mejor entrenados y aprovechar más la sesión ahí en el agua, ¿no? ¿Listo? Bienvenidos, muchachos, por hoy. El armado del kite es muy simple y muy rápido. Cuando tenés experiencia, tardás entre 2 y 3 minutos. Se arman primero las líneas, se sueltan las líneas de la barra, se separan, se infla el kite, tiene una estructura que es inflable. Se conectan. Alguien que te ayude a despegar y ya estás navegando. Así que es algo bastante rápido. Un kitesurfista experto, entre 2 y 3 minutos tenés armado todo el equipo, y un principiante puede llegar a tardar media hora. Es eso. El viento es lo más importante. Nada. Y esto es una calma total, no hay gente, no es tranquilo. Yo te voy a contar algo que me pasa a mí, que yo creo que les pasa a todos los que hacemos estos deportes, que es cuando vos estás en un lugar, tenés, por ejemplo, el cumpleaños de alguien, o te invitan a alguna cena, o estás en algún lugar que tenés que estar un poco por obligación ahí, y de repente vos ves que se empiezan a mover las hojas, que empieza a haber viento. No sé si a los demás les pasa, pero a mí me pasa que me empiezo a poner nervioso, me empiezo a poner ansioso. Es como que me quiero ir de ese lugar. Yo digo que tiro una bomba anilla, desaparezco y me vengo directamente a navegar. Find
Yo creo que siempre es un placer meterte a navegar. Siempre salís bien, salís con una sonrisa. Te puede dar bronca que no te sale una maniobra, te puede dar bronca que se te enredó el kite o que te cruzaste con alguien. Pero son cosas que pasan. Encontrarte acá, reunirte con tus amigos acá, es diferente que si te reunís en algún boliche o en algún bar. Cuando no estoy cerca del río, es cuando no estoy muy bien. Solo con ver el horizonte te calma, te sentís más tranquilo. No es lo mismo estar mirando los sauces, la naturaleza. Si será el agua o el ambiente, pero este lugar es muy lindo, tiene algo especial que hace que te sientas bien, que te den ganas de estar acá, que te des, y no alejarte, ¿no? Básicamente. No me hago millonario, pero lo que no cobro en efectivo lo cobro en horas vida y en felicidad.